por los 145 años de cantonización de Sucre. Señorita secretaria, proceda a dar lectura a la convocatoria. Buenos días, señora alcaldesa, señores miembros de la mesa directiva, estimadas autoridades que nos acompañan, queridos concejales, compañeros directores, miembros de la ciudadanía que representan a las cuatro parroquias de nuestro cantón, invitados especiales, amigos y amigas que se han unido a esta sesión de consejo a través de la fanpage del municipio de Sucre. Convocatoria a sesión conmemorativa por los 145 años de cantonización de Sucre. De conformidad con el artículo 316 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 de la ordenanza que regula las decisiones legislativas y actos normativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, convoco a las señoras y señores concejales del Cantón Sucre a sesión conmemorativa por los 145 años de cantonización con el siguiente orden del día. Primero, himno nacional de la República del Ecuador. Segundo, breve reseña histórica del Cantón Sucre. Interviene el señor Pablo Orlando García Mendoza, concejal del Cantón. Tercero, entrega de placas de reconocimiento a las instituciones públicas y privadas que han colaborado activamente con nuestro Cantón durante la pandemia ocasionada por el COVID-19. Cuarto, palabras de agradecimiento en representación de los condecorados a cargo del doctor Omar Rodríguez Paredes. Quinto, firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, Policía Nacional del Ecuador, Distrito Sucre, Subzona de Manabí número 13, y la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Sucre. Sexto, entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre para el arreglo de la calle de ingreso a la comunidad El Pajonal. Séptimo, firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre y el Gobierno Provincial de Manabí para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de la vía Los Caras, Las Delicias, de 5.88 kilómetros de longitud. Octavo, firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre y el Gobierno Provincial de Manabí para la construcción del muelle artesanal pesquero de la Ciudadela Mangle 2000 de Leonidas Plaza del Cantón Sucre, provincia de Manabí. Noveno, firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre y las Damas del Voluntariado, Servicio y Solidaridad del Cantón Sucre. Décimo, firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre y la Liga Deportiva del Cantón Sucre para realizar los trabajos de cerramiento de la cancha Heráclides Ñaño. Décimo primero, intervenciones artísticas y culturales. Décimo segundo, entrega de acuerdo y medalla que otorga el economista Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de la provincia de Manabí, por cumplir el Cantón Sucre 145 años de vida política. Décimo tercero, intervención del economista Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de la provincia de Manabí. Décimo cuarto, discurso de orden por parte de la magíster Ingrid Zambrano Zambrano, alcaldesa del Cantón Sucre. Décimo quinto, himno al Cantón Sucre.
Hasta aquí la convocatoria, señora alcaldesa, informándole que están presentes todos los miembros del Consejo de Sucre. Señora alcaldesa, aquí les dejo con el compañero Alain Beir, que nos va a acompañar para este orden del día. Dirigentes de clubes, gremios, barrios y comunidades, señorita Reina, señores alcaldes, vicealcaldes y delegados de municipios de Cantones Hermanos, señor jefe político, señor prefecto, señores presidentes de los gobiernos parroquiales de San Isidro y Charapotó, invitados presentes y quienes siguen la transmisión en vivo a través de la página en Facebook Municipio de Cantón Sucre. En nombre del Gobierno Municipal del Cantón Sucre, presidido por la Magíster Ingrid Zambrano, el Cuerpo Edilicio, señoras y señores, concejalas y concejales, principales y subrogantes, servidoras y servidores municipales que lo integran, agradecemos vuestra presencia y les ofrecemos la más cordial bienvenida a la sesión conmemorativa de los 145 años de vida política del Cantón Sucre. Ponemos a vuestra consideración el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. Reseña histórica del Cantón Sucre. Interviene el señor Pablo Orlando García Mendoza
concejal del cantón. Leonardo Orlando, prefecto de nuestra provincia, doctor Walter Andrade Zambrano, presidente del GAD parroquial de San Isidro, ingeniero Pavel Canto Centeno, presidente del GAD parroquial de Charapotó, ingeniero Cristian Espinosa, jefe político y en representación de la gobernación de Manabí. Queridísima reina, ingeniero Gonzalo Mejía, representante del Consejo Cantonal de Participación Ciudadana, compañeros concejales y concejalas, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, invitados especiales, señoras y señores. Es deber nuestro exaltar los sentimientos cívicos ciudadanos, estimular en los datos históricos a quienes fueron nuestros ancestros, nuestras raíces y fundadores de nuestra heredad, rindiéndole de esta manera pleitesía y veneración al cantón en sus 145 años de emancipación política. Sadbar, un periodista, nota en sus crónicas: en frágiles piraguas, navegando por tranquilas aguas, llegan a una extensa y abrigada bahía unos hombres desconocidos que forman luego una tribu indiana de raras costumbres y caracteres, los que poco a poco van tomando cuerpo hasta convertirse más tarde en huestes guerreras y errantes que luego llevan el nombre simbólico de los Caras. Son los Iriscarán, para posteriormente encumbrarse hacia las breñas de los Andes ecuatorianos. El cantón Sucre y su cabecera cantonal Bahía de Caráquez, según lo describe el padre Juan de Velasco en sus libros de historia del Ecuador, se estima fue asiento de los Caras en los años 800 de nuestra era. Por una carta de hace 485 años, Fray Tomás de Berlanga se dirige a la Sacra Cesárea Católica Majestad, señalando que en el año 1535 estuvo en Bahía de Caráquez, y citó: entramos en la bahía de los ríos de los Caráquez, viernes 9 de abril, y hallamos allí gente de un galeón de Nicaragua, y tuvimos como bueno nuestro viaje en comparación al suyo. Esta bahía de los Caráquez está a medio grado de la banda del sur y en las cartas está en 3 grados. Desde Bahía hacia Puerto Viejo hay 9 leguas por las costas del mar. Esta dicha bahía es uno de los lindos puertos que puede ser en el mundo, que pueden los navíos abarluar con la tierra y pueden subir los navíos 3 o 4 leguas y no saben si más. En esta entró el adelantado Pedro de Alvarado y destruyó un pueblo que allí estaba de indios y alborotó a otros, y por donde él fue con su gente es lástima de ver el destrozo. Fin de la carta. Por lo manifestado en la carta, se entiende que Pedro de Alvarado y su gente destruyeron la ciudad que había fundado sus antiguos pobladores, la fortaleza Japotó, que está en la parte sur de nuestro cantón, y los Caras. La primera creación del cantón Sucre se da el 21 de octubre de 1867 por el Congreso Nacional, con las parroquias Bahía de Caráquez, Canoa, Pedernales y Mompiche. Pero esta resolución legislativa fue revocada
el 2 de marzo de 1869. El 3 de noviembre del año 1875, el Congreso de Senadores y Diputados, reunidos en sesión plenaria, resuelve la creación definitiva del Cantón Sucre, constituyendo el quinto cantón de la provincia de Manabí. El Consejo de Rocafuerte cumple con extender los nombramientos señalados por decreto legislativo, y el Consejo de Sucre celebra su sesión inaugural el 14 de febrero de 1876, siendo su presidente don Manuel Nevares, oriundo de la parroquia Charapotó. Con el paso de los tiempos se crean nuevas parroquias: Jama, San Vicente, Leonidas Plaza, Charapotó, 10 de agosto, Cojimíes. Mompiche se transforma en desarrollo. Los pueblos de nuestra heredad fueron desmembrándose para dar paso a nuevos cantones con propias aspiraciones de adelanto y superación. Dos hechos trascendentales también demarcan nuestra historia reciente: la ordenanza municipal del Consejo de Sucre, que declara Bahía de Caráquez como ciudad ecológica el 23 de febrero de 1999, y la resolución del Congreso Nacional, publicada en el Libro Auténtico de la Legislación, que oficializa la denominación de Bahía de Caráquez, Puerta de la Nacionalidad Ecuatoriana, nombre que puede ser utilizado a partir de la fecha de promulgación, 4 de septiembre del año 2002, con pleno merecimiento. Estos rasgos fundamentales de nuestra identidad constituyen la imagen que nos hemos ido forjando en la historia. Así iniciamos nuestra vida autónoma y crecemos con los esfuerzos y la pujanza de un pueblo que, con la agricultura, la pesca, el comercio y la navegación, unidos con los adelantos de la civilización, va construyendo el potencial territorial y el bienestar de vida de este cantón. Las glorias de nuestro pasado las mantenemos intactas y latentes en nuestros sueños, respirando el olor a mar y a florestas verdes y fragantes. En esplendidez del bello paisaje recreamos nuestros espíritus solariegos y nos desarrollamos con la dimensión humana de la gente, con la inteligencia de su accionar y el trabajo esmerado, fecundo, incansable, la tarea ardua del brazo fuerte y la mente presta. Nuestros parajes naturales, uniformados de arcoíris, son postales del futuro, son reductos de nuestra tranquilidad ciudadana, son nuestras gratas complacencias. Al cantón lo hace grande y eternizado, primero su gente y luego su medio ambiente. Nuestros acentos con voces del ayer y del mañana cautivan nuestras formas, sublimizan nuestros pensamientos y avanzamos con pasos presurosos y acertados. No podemos detenernos ni con desastres ni eventos naturales provocados. Nuestros nobles ideales y virtudes ciudadanas, que en todos nuestros actos dejamos impresos, es la fuerza impulsora en la materia que se mueve, se arraiga en nuestras ideas, se fertiliza en nuestro accionar, se difunde pronta y grata en nuestros emprendimientos y adelantos. El cantón que surge incontenible es la empresa social que dispersamos para el conglomerado. Son nuestros ardientes deseos de servicio. Es cada amanecer de esperanza llena. Es nuestro canto a la vida. Es nuestro himno vital. ¿Acaso sea nuestro secreto, nuestro profundo anhelo e inextinguible paso por ser mejores, por ser sin copia, con original y auténtico destino de ser grandes? A ti, cantón, que cumple los años de justicia y la decencia, lore en tu fecha aniversaria, inspirante madre tierra, tu bondad santifica tu estirpe, el sudor de tu faz, el enquinche de guadúa, el andén, tu mirar entre hileras de aves,
de escarlata tu aureola, el ocaso de arco iris rebelde tu manto, tierra santa, el estuario tu altar. Muchas gracias. La señora alcaldesa Ingrid Zambrano deja constancia de infinita gratitud en nombre de la Corporación Municipal a las personas e instituciones que por medios físicos y electrónicos han hecho llegar el mensaje de saludo y felicitaciones al cantón en los 145 años de vida política. Asamblea Nacional, Carlos Berman Reina, asambleísta por la provincia de Manabí. De Gobernación de Manabí, doctor Tito Milton Mendoza Ordóñez, gobernador. Del Ministerio de Inclusión Económica y Social, licenciada Yesenia Loor Moreira, directora distrital 13 de 10 Jama Pedernales. Del Distrito Educativo 13 de 11, San Vicente Sucre, directora distrital Marian Ureta Santos. Del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Magíster Fran Humberto García Pino, director distrital de Manabí. Del Gobierno de Manabí, de la Prefectura, Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de Manabí. De la Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial de Manabí, arquitecto José Wagner Zambrano Mendoza. Del Consejo Barrial Acuarela 2 de la Parroquia Leonidas Plaza del Cantón Sucre, licenciado José Andrade Andrade, presidente del Consejo Barrial. De licenciada Fanny Dueñas Falcones, concejal alterno del GAM del Cantón Sucre. De Radio Robina FM Estéreo, licenciada Ginger Zambrano Mendoza, concesionaria. De Radio La Voz de los Caras, licenciado Marcelo Nevares Fayoni, gerente general. Personas e instituciones que han hecho llegar su saludo al Cantón Sucre en esta fecha magna. Tres. Entrega de placas de reconocimiento a las instituciones públicas y privadas que han colaborado activamente con nuestro cantón durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. En sesión ordinaria de consejo celebrada el jueves 22 de octubre del 2020, los miembros del Consejo de Sucre aprobaron el oficio número 091 presentado por la Comisión de Patrimonio y Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Sucre, para condecorar a las instituciones públicas y privadas cantonales que han colaborado activamente durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. Vamos a observar el video de la destacada labor que cumplen las instituciones condecoradas. Los sucrenses, ante las adversidades, hemos demostrado que juntos podemos enfrentarlas. Hoy, cuando el planeta vive una pandemia que amenaza a la humanidad, en el Cantón Sucre nos unimos para dar nuestro mejor y mayor esfuerzo. Tuvimos momentos difíciles, pero gracias a ese corazón valiente de los sucrenses, se ha logrado aplanar la curva de incidencia del coronavirus. Es por ello que la Alcaldía del Cantón Sucre, en reconocimiento a la labor realizada por los organismos de respuesta, empresas privadas, congregaciones religiosas y medios de comunicación, hoy hace la entrega de condecoraciones a las siguientes instituciones: al personal de la Capitanía del Puerto de Bahía de Caracas, al personal de la Policía Nacional, Jefatura Política del Cantón Sucre, Comisaría Nacional, a todo el personal del Cuerpo de Bomberos, al personal del Batallón de Infantería número 21 de Jaramijó, al Gobierno Provincial de Manabí, al Gobierno Parroquial de San Isidro, al Gobierno Parroquial de Charapotó,
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Distrito 13D10. Ministerio de Educación, Distrito 13D11. Corresponsalía en Bahía de Caracas del periódico El Diario. Radio Bahía Estéreo, Radio La Voz de los Caras, FB Radio, Bahía TV, Almacenes Tía, sucursal Bahía de Caracas. A todo el personal municipal que colaboró durante la pandemia. A Empacadora Duper. A la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Comité de Vigilancia Comunitaria Epidemiológica de El Pueblito. Iglesia Jesús La Roca. Congregación Religiosa Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Movimiento Juan 23, Arquidiócesis de Puerto Viejo. Club Rotario Bahía de Caracas. Miembros del Comité de Veeduría Ciudadana de la Construcción del Hospital Miguel H. Alcíbar. Ministerio de Salud Pública, Distrito 13D11. Y un reconocimiento muy especial para los profesionales sanitarios y de apoyo del Hospital Miguel Hilario Alcíbar de la ciudad de Bahía por la extraordinaria labor que han desempeñado durante las duras jornadas, atendiendo y velando incansablemente por el bienestar de la ciudadanía en la emergencia sanitaria por COVID-19. Así se esfuerza nuestra gente, así trabajan nuestros profesionales para ayudar a quien más lo necesita. Porque Sucre vive y sonríe. Son las siguientes. Vamos a pedirle a los representantes de las instituciones condecoradas, les vamos a llamar en bloque de 6 personas, por cada uno en apego a las normas de bioseguridad, de distanciamiento, se van a acercar a la mesa que está ubicada a nuestra derecha, donde podrán retirar cada una de las placas de las menciones de reconocimiento. Al personal de la Capitanía del Puerto de Bahía de Caracas, por su destacada labor en la emergencia sanitaria, brindando el control del orden público y la seguridad de las playas durante el estado de emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, recibe el teniente de navío Jonathan Mestanza Chiang. Al personal de la Policía Nacional, por su destacada labor en la emergencia sanitaria, brindando el control del orden público y la seguridad de los ciudadanos durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por COVID-19, recibe el teniente coronel Francisco Suárez Chamorro. A la Comisaría Nacional, por la coordinación y ejecución de acciones en el control del orden público y la seguridad durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por la COVID-19. Recibe la abogada Tacama Pedernales por el apoyo invaluable brindado a los grupos vulnerables, especialmente a los adultos mayores, durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por la COVID-19. Recibe la licenciada Yesenia Leor Moreira, directora del Distrito 13D10, Cama Pedernales del BIES, que incluye a los cantones Sucre y San Vicente. A la Dirección Distrital de Educación 13D11, San Vicente Sucre, por el fiel cumplimiento a la implementación de las clases virtuales y demás gestiones para que la población estudiantil del Cantón Sucre continúe con su aprendizaje cognitivo durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por la COVID-19. Recibe la magíster Marian Ureta Santos, directora distrital de Educación 13D11, San Vicente Sucre. Sí, por favor, para que quede registrado en foto y en video este primer bloque de instituciones, del personal de cada una de las instituciones que son condecoradas en este día. Al personal de radio y prensa del Cantón Sucre, por el esfuerzo desplegado por mantener informada a la población de manera constante
de los hechos que acontecían en el cantón, la provincia y el país respecto al virus COVID-19. Reciben el licenciado Wellington Vélez Jaramillo, corresponsal de El Diario Manabita. El ingeniero Trajano Velastegui Cedeño, director general de Radio Bahía Estéreo. El licenciado Luis Bernardo Solórzano, periodista de FB Radio, destacando la extensa trayectoria en la labor periodística desarrollada en beneficio de la comunidad. Recibe el licenciado Pedro Santos, gerente de Bahía TV. Recibe el licenciado Marcelo Nevares, gerente de radio La Voz de los Caras. En su representación, el licenciado Javier Ramírez Mogro, periodista de la mencionada estación radial. Invitaremos a los representantes delegados de los medios de comunicación del Cantón Sucre. Almacenes Tía, sucursal Bahía de Caracas, por su invaluable aporte en la donación de kits alimenticios para ser distribuidos entre las familias de mayor vulnerabilidad en el cantón durante el estado de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, recibe la señorita Ariela Zambrano Vera. Al personal del Batallón de Infantería número 21 de Jaramijó, por su destacada labor en la emergencia sanitaria, brindando el control del orden público y la seguridad durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por la COVID-19. Recibe el comandante Ricardo Rendón. A todo el personal municipal que brindó su incansable apoyo en la recolección de desechos, acompañamiento en la entrega de kits de alimentos y de brigadas médicas, seguridad ciudadana, comunicación, logística y demás, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía del cantón durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por la COVID-19. En representación del personal recibe el biólogo Jacinto Bravo. A la empresa Duffer por su invalorable aporte en la donación de alimentos y coordinación con el sector camaronero para brindar alimentos a las familias de mayor vulnerabilidad en el cantón durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por la COVID-19. Recibe la señora Verónica Fernández de Dueñas. A la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública por el apoyo brindado para la implementación de los sistemas de vigilancia epidemiológica en las comunidades de El Pueblito y Cañitas. Toma de muestras de hisopados, capacitación a 28 médicos voluntarios de la parroquia Charapotó para el tratamiento de COVID-19 a través de médicos de Francia, México y España, y el fortalecimiento que permitieron mitigar los efectos de COVID-19. Recibe la licenciada Mariela Peña Herrera, delegada de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Bien, registramos entonces las fotografías de este bloque de instituciones
condecoradas por el gobierno municipal. A la Iglesia Jesús La Roca por brindar su apoyo mediante la prestación de las instalaciones de la Iglesia Jesús La Roca, la cual sirvió para la implementación del Centro de Aislamiento Temporal para pacientes con COVID-19. Recibe el Pastor Héctor Plaza. A los vigilantes comunitarios del Sistema de Vigilancia Epidemiológica contra COVID-19 por brindar su apoyo incondicional durante la emergencia sanitaria de COVID-19, asistiendo y dándole seguimiento a quienes se vieron afectados por esta enfermedad en los 9 barrios de la comunidad El Pueblito. Reciben el ingeniero Bolívar Lucas y la señora Yasmín Mero. A los miembros del Club Rotario de Bahía de Caracas por todo el apoyo brindado durante la emergencia con la donación de mascarillas e implementos para el centro de aislamiento y provisión de trajes de protección para personal de salud durante el estado de emergencia sanitaria de COVID-19, recibe el señor Bill Stonebock, presidente del Club Rotario de Bahía de Caracas. A la Congregación Sagrado Corazón de Jesús, que brindó su incansable apoyo en entrega de kits de alimentos, logística y un espacio físico que sirvió como centro de acopio de alimentos y de hospedaje para 30 infantes de Marina durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por el COVID-19. Recibe el padre Edson Pacheco. Al Movimiento Juan 23 por su invaluable aporte en la donación de alimentos para ser distribuidos entre las familias de mayor vulnerabilidad en el cantón durante el estado de emergencia sanitaria. Recibe el magíster César Zambrano Vera. A los miembros del Comité de Veeduría Ciudadana de la construcción del Hospital Miguel Hilario Alcíbar, por su lucha incansable durante el estado de emergencia sanitaria de COVID-19 para la construcción del nuevo hospital tipo A Miguel Hilario Alcíbar, con la implementación de las salas de neonatología y rayos X, con la finalidad de brindar una atención especializada a quienes la requieran. Recibe el doctor Luis Mendoza Rodríguez. A la Jefatura Política del Cantón Sucre, por la coordinación acertada con las diferentes instituciones cantonales y provinciales con la finalidad de precautelar la salud y el bienestar de los habitantes de este cantón. Recibe el ingeniero Cristian Espinosa, jefe político del Cantón Sucre, hace entrega la señora alcaldesa. A los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de Charapotó y San Isidro por el apoyo brindado a través del COPAE en beneficio de las comunidades durante el estado de emergencia sanitaria de COVID-19. Reciben el ingeniero Padel Cantos Centeno, presidente del GAD parroquial de Charapotó, y el doctor Walter Andrade Zambrano, presidente del GAD parroquial de San Isidro.
al gobierno provincial de Manabí por todo el apoyo brindado con brigadas médicas, la donación de raciones alimenticias, insumos sanitarios para ser distribuidos en los diferentes sectores del cantón durante el estado de emergencia sanitaria ocasionado por COVID-19. Recibe el economista Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de la provincia de Manabí. Al personal de salud que labora en el distrito 13 de 11 y sus dispensarios médicos, quienes han atendido y velado incansablemente por el bienestar de los habitantes del cantón Sucre y de los cantones vecinos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Gracias por esa entrega, gracias por darnos vida. Recibe el doctor Lincoln Palacios Flores, director distrital 13 de 11. Al personal de salud que labora en el Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencias de Bahía de Caracas y sus dispensarios médicos, quienes han atendido y velado incansablemente por la salud de los habitantes del Cantón Sucre durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Gracias por esa entrega, gracias por darnos vida. Recibe el doctor Carlos Ceballos, director médico del Centro Materno Infantil y Emergencias de Bahía de Caracas. A los profesionales sanitarios y de apoyo del Hospital Miguel Hilario Alcíbar de la ciudad de Bahía de Caracas, nuestro reconocimiento por la extraordinaria labor que han desempeñado durante las duras jornadas, atendiendo y velando incansablemente por el bienestar de la ciudadanía en la emergencia sanitaria por el COVID-19. Gracias por esa entrega. Gracias por darnos vida. Recibe el doctor Omar Rodríguez, gerente del Hospital Miguel Hilario Alcíbar. Palabras de agradecimiento en representación de los condecorados a cargo del doctor Omar Rodríguez Paredes. Muy buenos días. Señora alcaldesa Ingrid Zambrano, muy buenos días. Señor Cristian Espinosa, jefe político, señor prefecto, economista Leonardo Orlando, los señores Pavel Cantos y Walter Andrade, concejales de Charapoto y San Isidro, presidentes, y a todos ustedes, muy buenos días. Esta pandemia nos ha puesto a pensar muchas cosas. ¿Cómo cambia la vida cuando tenemos que encontrar soluciones a nuestros problemas? El COVID nos ha hecho revalorar el trabajo de las personas. Solíamos admirar a quienes entregaban todo en una cancha o a quienes se presentaban en un concierto. Pero ahora, en estos momentos de miedo y crisis, hemos aprendido a valorar aquellos que sacrifican y entregan todo lo que tienen. Aquellos que cambiaron sus hijos, sus hijas, por personas desconocidas. Hicieron a un lado a sus esposas o parejas, se olvidaron de los amigos y de las reuniones. E hicieron pausa a las visitas de sus padres, madres, todo por ayudarnos. Es loable el esfuerzo
que vienen realizando tanto las instituciones públicas y privadas desde que empezó la cuarentena. Verlos realizar su trabajo desde muy temprano hasta las horas más tardes o más largas en las noches, poniendo no solamente lo que es el esfuerzo y el sacrificio, sino el corazón en las cosas encomendadas a cada uno de ustedes. Ustedes, mujeres, hombres, que luchan día a día para que exista un porvenir rebosante de esperanza. Ustedes, guerreros perseverantes, quienes cumplen un trabajo ininterrumpido. Quiero que sientan en cada fibra de su corazón nuestro apoyo y compromiso eterno. Abrácenlo como un testimonio de esfuerzo y sacrificio, y guárdenlo como una palabra de aliento por cada momento difícil, para cada lágrima y gota de sudor. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. El amanecer ya viene, mientras nos mantengamos unidos y en la fe de Dios. Lograremos mantener la luz encendida en lo que dura la noche, esta noche larga, pero sé que gracias a cada una de sus labores humanitarias y de sacrificio personal, sabemos que este momento de crisis pasará. Esto es un gesto de gratitud, y quiero decirle al municipio del Cantón Sucre, que hoy cumple 145 años de cantonización, gracias. Gracias eternas por este reconocimiento en nombre de cada una de las instituciones aquí presentes. Gracias. Destacamos y agradecemos la presencia en esta sesión conmemorativa del ingeniero Julio Vinces, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, delegado del señor ministro, asimismo del señor alcalde del hermano Cantón Jama, don Robert Castro, el señor vicealcalde del gobierno municipal de San Vicente, don Manuel Solórzano Vélez. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión especial. Siguiente punto del orden del día, firma de convenios. Firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, Policía Nacional del Ecuador, Distrito Sucre, subzona de Manabí número 13, y la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Sucre. Suscriben la señora alcaldesa Ingrid Zambrano y, en representación de la DINAPEN, la directora provincial ingeniera Paola Dávila Molina, capitán de policía. Este convenio, esta acción articulada entre el GAM Sucre y la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, para garantizar la protección, la seguridad como una de las premisas prioritarias dentro del plan de acción social de la actual administración. Thank you.
firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial de Manabí y el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Sucre para el arreglo de la calle de ingreso a la comunidad El Pajonal. Suscriben la señora alcaldesa en representación legal del municipio de Sucre y el señor prefecto Leonardo Orlando en representación del gobierno de Manabí. Una acción conjunta en territorio que va a beneficiar a todas las familias que residen en este importante sector del Cantón Sucre y que potenciará además la producción y la afluencia turística hacia este reconocido balneario como uno de los atractivos del cantón. Otra excelente noticia para el Cantón Sucre, esta obra importante y relevante para la comunidad El Pajonal. Firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado municipal de Cantón Sucre y el gobierno provincial de Manabí para ejecución de los trabajos de rehabilitación de la vía Los Caras, Las Delicias, de 5.88 kilómetros de longitud. Esta vía beneficia a las familias residentes en Los Caras, Santa Marta, La Envidia, Las Delicias, comunidades rurales de la parroquia Leonidas Plaza. Inversión de $613,436 y 87 centavos, con una contraparte municipal de $100,000. Mejorará ostensiblemente la movilidad y potenciará la producción de estas cuatro comunidades del Cantón Sucre, que pertenecen a la parroquia Leonidas Plaza. Firman la señora alcaldesa y el señor prefecto de igual manera. Firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno municipal del Cantón Sucre y el gobierno provincial de Manabí para la construcción del muelle artesanal, pesquero y turístico en Ciudadela Mangue 2000 de Leonidas Plaza del Cantón Sucre, provincia de Manabí. Esta obra beneficiará a todo el sector pesquero artesanal y potenciará la actividad turística del sector con una inversión de $333,477 y 73 centavos, una contraparte municipal de $100,000. Suscriben la señora alcaldesa, señor prefecto, esta obra esperada por muchos años por quienes se dedican a la pesca artesanal en esta zona de Leonidas Plaza. Firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno municipal del Cantón Sucre y las damas del voluntariado, servicio y solidaridad del Cantón Sucre. Suscriben la señora alcaldesa en representación legal de la municipalidad y la señora Ida María Gómez Santos, vicepresidenta de las damas del voluntariado, servicio y solidaridad. Otra obra de significativa connotación en el ámbito social que permitirá optimizar y dar una atención con calidad y calidez a los grupos prioritarios del Cantón Sucre.
firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Municipal del Cantón Sucre y la Liga Deportiva del Cantón Sucre para realizar trabajos de cerramiento de la cancha Heracles Ñañá Marín, ubicada en la parroquia Leonidas Plaza del Cantón Sucre. Suscribe la señora alcaldesa conjuntamente con el señor Cristian Giler, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Sucre, una inversión municipal de $7,945.37 que beneficia a integrantes de las escuelas municipales de fútbol, a niños, niñas, jóvenes y adultos, cultores del balompié en nuestro cantón. Intervenciones artísticas y culturales. Intervención por parte del doctor Óscar Bolívar, director de la Orquesta Sinfónica del Gobierno Provincial de Manabí. En la ejecución del saxofón nos va a interpretar Manabí, el conocido pasillo Manabí en una versión tipo jazz, y el pasillo Sombras. Recibimos al doctor Óscar Bolívar.
Muchas gracias al doctor Óscar Bolívar, director de la Orquesta Sinfónica del Gobierno Provincial de Manabí. A continuación, interpretación al piano y violín por parte del licenciado Marcos Tulio Delgado y el licenciado Juan Carlos Hidalgo, integrantes de la Orquesta Sinfónica del Cantón Chone, quienes interpretarán el Pasillo Manabí y el Romance de una Tejedora, el Pasillo a la Tejedora Manabita. Bienvenidos. Thank you.
Muchas gracias a los tres caballeros, a estos tres talentos manabitas que han venido a ofrecer su homenaje musical al Cantón Sucre en estos 45 años de vida política. Entrega de acuerdo y medalla que otorga el economista Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de la provincia de Manabí, por cumplir el Cantón Sucre 145 años de vida política. Gobierno de Manabí, Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de Manabí, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAT, emite el siguiente acuerdo. Artículo 1. Expresar también, en nombre de la señora viceprefecta, las señoras consejeras y señores consejeros que integran el Pleno del Consejo Provincial de Manabí, el fraterno saludo a la señora alcaldesa, a las señoras y señores concejales y al noble pueblo del Cantón Sucre al conmemorar el 145º aniversario de su cantonización. Artículo 2. Reconocer la gran gestión de sus autoridades por enaltecer la autoestima, el orgullo y el sentir cívico de su pueblo, la gran estirpe de sus hombres y mujeres que en jornadas laboriosas de arduo trabajo aportan al desarrollo productivo de la provincia de Manabí. Artículo 3. Ratificar la voluntad política del Gobierno de Manabí para seguir trabajando junto a la señora alcaldesa y concejales en proyectos y obras para el adelanto de la Villa de San Antonio de Bahía de Caracas y sus comunidades rurales. Artículo 4. Hacer formal entrega del presente acuerdo a la señora alcaldesa del Cantón Sucre en la sesión solemne conmemorativa de su cantonización el día 3 de noviembre del año 2020. Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno de la Provincia de Manabí en la ciudad de Puerto Viejo, a los 30 días del mes de octubre del año 2020. Suscriben el presente acuerdo Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de Manabí, David Palacios Zambrano, secretario general. El señor prefecto hace la respectiva entrega de acuerdo y medalla que otorga el economista Leonardo Orlando Arteaga en representación del Gobierno de Manabí. Hace entrega de la medalla que la va a imponer en el emblema cantonal, en la bandera del Cantón Sucre, en los 145 años de vida política, el homenaje del Gobierno Provincial de Manabí al Cantón Sucre en esta fecha magna. Intervención del economista Leonardo Orlando Arteaga, prefecto provincial de Manabí. En esta hermosa mañana, queridas hermanas y queridos hermanos del Cantón Sucre. Ingeniera Ingrid Zambrano, alcaldesa del Cantón Sucre. Señor Cristian Espinosa, jefe político del Cantón. Apreciados presidentes de los gobiernos parroquiales rurales de Charapotó, ingeniero Pavel Cantos, y del gobierno parroquial rural de San Isidro, doctor Walter Andrade, señor vicealcalde, señoras y señores concejales del Cantón Sucre, señor alcalde del Cantón Jama, doctor Robert Castro, señor vicealcalde del Cantón San Vicente, don Manuel Solórzano,
distinguidas reinas, autoridades civiles, eclesiásticas, militares, policiales y de cuerpos de bomberos. Ciudadanos que hoy nos acompañan de manera presencial y de manera virtual en esta sesión solemne conmemorativa de los 145 años de cantonización de Sucre. No hay mejor forma de rendir homenaje al altivo y orgulloso Cantón Sucre que con obras de dignidad y de justicia, que hemos venido ejecutando, cumpliendo primero con nuestra palabra y segundo con nuestro compromiso de honor y amor por Sucre y todo Manabí, que es un compromiso exclusivo con nuestro pueblo. Este cantón, que tiene cientos de años más de historia, siglos de historia antes de su cantonización, que hace muchos años atrás fue un asentamiento de la tribu Los Cara, hoy nos sigue demostrando con esa actitud aguerrida, luchadora, a la vez de afable y solidaria, que es el motor que les impulsa a salir adelante, su alma noble. Pues como manabitas hemos superado todos los obstáculos y adversidades y Sucre ha sido ejemplo de aquello gracias a su fortaleza y a su unidad. A esta actitud alegre, de trabajo incansable, resiliente, que se ha convertido en la capacidad absoluta de levantarse desde las ruinas y construir nuevos sueños. Hoy estamos siendo afectados por una nueva crisis, esta vez sanitaria, que se ha convertido también en una crisis económica y social, que nos ha afectado a todos los manabitas ecuatorianos y a la globalidad de todo el planeta. Por ello, felicito y aplaudo ese reconocimiento que hace el gobierno municipal a cada uno de ustedes, representantes de instituciones, de obreros, de trabajadores, de empresarios, de representantes de organizaciones sin fines de lucro, que estuvieron en primera línea aportando a la defensa de lo más importante que tiene una sociedad, la vida de sus habitantes, las familias, proteger la salud, el cuidado de todos los sucrenses. Me uno a ese reconocimiento realizado tan justamente por el gobierno municipal. Y también les reitero que debemos de seguir unidos, hoy más que nunca, porque nos demuestra esta pandemia que es impredecible, cuando todos, de alguna manera, podríamos pensar o imaginar que este virus, esta pandemia, estaba cediendo un poco. Hoy tenemos repuntes de casos. Los técnicos, los epidemiólogos, se cuidan mucho en hablar de rebrotes, pero lo que sí es real y ha llevado a que con mucha responsabilidad en los COEs cantonales se tomen medidas adicionales para reforzar la seguridad, es que no podemos descuidarnos, tenemos que seguirnos cuidando. Nosotros como gobernantes estamos para contribuir con una actitud responsable y con acciones oportunas y pertinentes. Pero esta pandemia supera cualquier capacidad institucional si como sociedad, como pueblo, como una gran familia, no estamos unidos y no somos conscientes de que tenemos que cuidarnos nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos. En el Cantón Sucre, a la presente fecha, en coordinación con el Ministerio de Salud, se han atendido 6.533 familias. Hemos podido evaluar y prevenir en materia de salud en 22.365 personas en todo el cantón, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Una brigada permanente, conformada por un médico y un auxiliar de enfermería, se encuentra dando asistencia al Cantón Sucre, sumado a que continuamos con nuestro servicio de atención médica en línea. Hemos también entregado ayudas técnicas, ayudas humanitarias para grupos prioritarios, varios miles de kits de seguridad y de raciones de alimentos durante la fase de confinamiento. Gracias también a la contribución y donación de insumos para pruebas
de PCR que hemos recibido de universidades como la ESPOL y la UGLA se han atendido gratuitamente el pasado 10 de septiembre del 2020 al Cantón Sucre con 200 hisopados nasofaringios y 60 pruebas rápidas. Hoy, justamente después de la sesión solemne, iremos a inaugurar una sala de rehabilitación física para adultos mayores y personas con discapacidad. Un proyecto que hemos trabajado en conjunto con el GAD Municipal de Sucre, uniendo esfuerzos y también recursos para beneficios de los grupos prioritarios del cantón. Estamos demostrando con mucho esfuerzo y sacrificio desde Manabí al país y al mundo que somos gente con voluntad para cumplir con rectitud nuestro mandato desde todos los niveles. La unidad por los que nos caracterizamos y siempre debemos caracterizarnos los manabitas se trata de ajustar esfuerzos y recursos, pero sobre todo de actuar con desprendimiento institucional y político a la hora de la búsqueda del desarrollo y el bienestar de todos los sucrenses, de todos los manabitas, especialmente por aquellos que requieren mayor apoyo de la política pública a través de planes, programas y proyectos para garantizar el acceso pleno a los derechos con énfasis especial en los más pobres. Y eso es lo que hacemos cuando suscribimos un convenio, poner en práctica el ejemplo de la unidad. Hoy hemos firmado con nuestra apreciada alcaldesa, debidamente facultada por el gobierno municipal, por su consejo municipal, 3 convenios. El primero para la rehabilitación de la vía Los Caras Las Delicias, como parte del proyecto del plan de compensación por el retardo en el proyecto, en la ejecución del proyecto de riego de Los Caras, San Agustín, kilómetro 16, 20 y 21. Este proyecto, que tiene una inversión de $538,000 masiva, cuenta con un aporte del gobierno de Manabí de $438,782 y con un aporte de $100,000 por parte del gobierno municipal. Esto es lo que podemos hacer cuando juntamos esfuerzos, voluntades y compromisos por el amor de nuestro pueblo. Vamos a empezar en los próximos días el proceso precontractual para hacer una vía totalmente nueva, prácticamente nueva, de 5.9 kilómetros. También hemos suscrito un convenio para el mejoramiento del ingreso a la comunidad del Pajonal, que tiene un enorme potencial turístico, y hay una comunidad organizada que quiere vías para poder producir, sobre todo en la agricultura. En este caso, nos hemos comprometido como gobierno de Manabí en proveer y transportar 12.240 metros cúbicos de material de subbase a través de los procesos de adquisición ya existentes de materiales pétreos y de la Feria Inclusiva de Transporte. El GAC de Sucre provee del equipo de afirmado, motoniveladora, rodillo y tanquero y 2 unidades de volquetas para la ejecución de los trabajos. Es decir, nos juntamos y optimizamos los recursos. Los aportes pueden ser en especies, en servicios, en dirección técnica. Lo importante es trabajar juntos, darnos la mano y arrimar el hombro para sacar adelante a nuestro pueblo. Y un proyecto muy importante, que será el primero que en esta administración hacemos en una comunidad de pescadores artesanales y que esperamos que sirva con su modelo de gestión de ejemplo para invertir en este tipo de proyectos en nuestras caletas de pescadores en toda nuestra franja costera de cerca de 360 kilómetros. Me refiero a la construcción del muelle artesanal pesquero y turístico Ciudadela Mangle 2000 de la parroquia Leonidas Plaza, que tiene una inversión de $297,000 más IVA, donde recibimos con mucha gratitud y reconocimiento $100,000 del Gran Sucre y aportaremos $197,747 por parte del GAP provincial. Ejecutar esta gran obra será el inicio del fortalecimiento del sector pesquero a través
de infraestructuras que permitan trabajar con mucha dignidad y justicia a quienes tienen que esforzarse extremadamente para sus maniobras pesqueras a la salida de la jornada y al ingreso luego de sus faenas de pesca. Aprovecho también para invitarles a que estemos en la ciudad de La Maracita cumpliendo los debidos protocolos de bioseguridad. Este proyecto se complementa con la inversión y ese apoyo siempre decidido, con mucho cariño, que hace el Club Rotario de Sucre, que articula con otros clubes rotarios del Ecuador y el mundo para que llegue inversión social a nuestro querido Cantón Sucre. Vamos a tener también un proyecto que contempla la inversión del municipio, del Club Rotario, un mercado de mariscos para darle todo un entorno de comercialización digna, justa, atractiva, para que nuestros turistas que disfrutan de nuestra exquisita gastronomía puedan presenciar cómo se desarrollan las faenas de pesca y cómo se trata con absoluta inocuidad y con debida bioseguridad los alimentos en el Cantón Sucre, sobre todo los frutos del mar. Quiero informar también que hemos acordado con la señora alcaldesa que en los próximos días, una vez que se completen los estudios y el presupuesto, suscribiremos un convenio para la vía San Isidro 9 de octubre, Las Brisas, de 9.1 kilómetros a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso en la querida parroquia San Isidro. Aparte de los convenios que hemos suscrito hoy y que corresponden a nuevas obras, quiero mencionar varios convenios que se desarrollan en el Cantón Sucre, algunos que ya se han venido ejecutando desde el año anterior. Por ejemplo, el pasado 22 de septiembre del 2020, en honor a la parroquialización de Charapotó, se suscribió un convenio con la finalidad de realizar los trabajos de mejoramiento de las calles de los balnearios de San Jacinto, San Alejo y San Clemente a nivel de subbase con un aproximado de 5.5 kilómetros, en donde tanto el gobierno de Manabí como el gobierno municipal aportaremos con recursos, materiales pétreos, maquinarias para cumplir estos trabajos. También suscribimos el año anterior y que lleva un avance que se acerca a la mitad de los trabajos planificados, el mejoramiento de las calles del pueblito. La señora alcaldesa lo sabrá explicar con más detalle. Este convenio también contempla la intervención de las calles en Cañitas, pero van a tener que esperar unos pocos meses más porque se tienen que hacer unos trabajos en su infraestructura hidrosanitaria, pero pueden tener la certeza, y lo hablo a nombre de los tres niveles de gobierno, que una vez que se ejecuten los trabajos a cargo del municipio del Cantón Sucre, continuaremos con este compromiso, los tres niveles de gobierno, el GAD parroquial Charapotó, el GAD municipal de Sucre y el GAD provincial de Manabí. Hasta tanto, hemos intervenido en el pueblito con el transporte, colocación y tendido de material pétreo para rehabilitar en conjunto. Van a ser cerca de 7 kilómetros de vías que quedarán en un estado a nivel de imprimación y que ojalá podamos hacer un siguiente convenio para poder tener un doble tratamiento superficial bituminoso o un asfaltado, dependiendo de las vías de mayor tráfico. También hemos venido trabajando con el GAD parroquial de Charapotó y el GAD parroquial de San Isidro. Hemos ejecutado el mantenimiento de la vía Chimborazo-Las Mercedes en convenio con el gobierno parroquial de San Isidro y esa obra se encuentra ejecutada al 100%. También tenemos, en poco más de un año y medio de gestión, dos importantes puentes, uno ya entregado a la comunidad, ubicado en la vía San Isidro-Río Grande, sobre el estero Río Bravo, con una inversión de $192,000, y que fuera entregado a la comunidad en el pasado feriado
del 9 de octubre. También se construye un puente que está ubicado en los límites entre la parroquia San Isidro y la parroquia Eloy Alfaro. Me refiero a un puente sobre el estero Cangrejo que comunica a San Isidro con la comunidad de Muchique 1 de la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Chone. Estamos hablando que en ambos puentes hay una inversión que supera los $400,000. Hemos también intervenido en la zona rural de Leonidas Plaza, en la entrada a Santa Marta hasta Santa Marta, en la vía El Ébano, la vía Elba González, en la vía de la parroquia San Isidro, como 5 de junio, Piquihuita, Buenos Aires, la vía Zapote, Río Grande, la vía San Roque, La Cristalina, y la vía 5 de junio, Juan Vázquez, San Roque. Bajo este mismo plan de mejoramiento vial por ferias inclusivas, tenemos actualmente en ejecución el mejoramiento de la vía Cañitas Buenavista en la parroquia Charapotó y el mejoramiento de la vía Los Pechiches Cerro Verde, que visitaremos también el día de hoy en horas de la tarde para verificar los trabajos y luego encontrarnos con líderes comunitarios en el sitio El Toro. Tenemos planificado ejecutar en lo posterior el mejoramiento de la vía El Tope, El Ajo, Simón Bolívar y Las Brisas, Cañaveral arriba de la parroquia San Isidro y la laguna El Cerro de la parroquia Charapotó. En pocos días estaré de regreso en el cantón para inaugurar la rehabilitación a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso de la vía Nuevo Correagua Puerto Salinas, que se terminará lo más probable en esta misma semana con una inversión de más de $68,000. Tenemos obras concluidas, dos que corresponden a un convenio con el GAN municipal de Sucre y que pronto entregaremos a las comunidades de San Isidro. Me refiero a las vías Mata de Plátano, El Tope, y la vía Piquihua, El Progreso. También, con recursos del gobierno provincial, hemos rehabilitado a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso la vía entrada a Bebedero Adentro. Seguimos construyendo la vía La Laguna, El Moral. La construcción, con mucha responsabilidad, de un terraplén hacia el Cerro Centinela, el terraplén de la vía El Cerro El Ajo, el terraplén de la vía El Cerro La Medianía, mantenimiento de las vías Bola de Oro, Río Mariano, Simón Bolívar y El Palmar, Las Mercedes, y la construcción de la vía Roma, El Toro, Los Pechiches, que también visitaremos el día de hoy. Son más obras y más proyectos en lo social y en lo productivo, en lo ambiental, que hemos venido con mucho compromiso y agrado cumpliendo con Sucre. Pueden contar con un gobierno provincial y un equipo de trabajo que articula sus planes de acción con el Pleno del Consejo, donde están nuestros alcaldes y alcaldesas, donde están nuestros representantes de los gobiernos parroquiales. Hemos tenido que heredar muchos problemas. No somos gente de lamentaciones, ni de quejas, ni de hablar del pasado. Pero tengo que referirme a algo que lamentablemente ha afectado la ejecución de un importantísimo proyecto para las comunidades rurales de cantones hermanos como Sucre y Tusagua. Me refiero al proyecto de riego conocido como San Agustín, Los Caras, kilómetros 16, 20 y 21, que benefician a decenas de comunidades de Tusagua y de Sucre, específicamente en la zona rural de Leonidas Plaza. Vamos a seguir defendiendo el interés público sobre cualquier interés particular. Lamentablemente, una empresa que incumplió con un contrato y una administración anterior que se inobservaron los límites para ejecutar contratos complementarios, habiendo esperado por décadas nuestros agricultores, como me lo mencionaba en más de una ocasión don Eduardo Rodríguez, aquí presente, entre 40 y 50 años se ha esperado por este proyecto. Los estudios se contrataron en el 2013 en la administración anterior y se contrató la ejecución del proyecto bajo la modalidad de emergencia con un plazo original de un año y con una inversión inicial de $13.9 millones, más cerca de $500,000 en la fiscalización, un contrato que debió haber sido concluido en mayo del 2018 y que luego se firma un contrato complementario por $2.081.000 adicionales,
con otro año más de plazo, que debe haber sido concluido en el 2019, y que de acuerdo a las liquidaciones que se tenían en la administración anterior y aprobadas por fiscalización, habría tenido un avance del 75%. Cuando hicimos el levantamiento de la información en sitio, en el terreno, la ejecución real era del 56%. Y hemos notificado, cumpliendo con la Constitución, la ley, pero sobre todo con la ética y la transparencia en el servicio público, con una resolución de terminación anticipada y unilateral por los incumplimientos detectados a la contratista Ranicoro. Los hechos e irregularidades detectadas oportunamente desde septiembre del 2019 fueron denunciados ante la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, y pedimos un control de legalidad a la Procuraduría General del Estado. Esa es la verdad sobre el proyecto de Riego San Agustín. Pero en algo que no tiene nombre, burlando la fe y la confianza de un pueblo, la empresa contratista interpuso una acción de protección en el cantón Pueblo Viejo de la hermana provincia de Los Ríos, a cientos de kilómetros de donde se realiza el proyecto, teniendo su domicilio la contratista acá. Hemos apelado esa decisión del viernes 30 de octubre y hoy les ratifico a las queridas comunidades de Sucre y Tosagua que no solo que cumpliremos con este proyecto de riego anhelado, sino que jamás defraudaremos su confianza y defenderemos, cueste lo que nos cueste, hasta las últimas instancias, los sagrados recursos del pueblo manabita. Nunca más que los intereses de ninguna élite política y económica, por poderosa que pueda ser, esté sobre el interés público, sobre el interés y el derecho de nuestras comunidades de Sucre y Tosagua a soñar con obras de dignidad, esperanza, equidad territorial y justicia social. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos porque hemos notificado dentro de la resolución de terminación unilateral la devolución inmediata de 6.5 millones de dólares, solo para que tengan una referencia. A pesar de haberse cobrado en las planillas, no se encontraron 8 kilómetros de tubería, estamos hablando de más de 8.000 metros, el equivalente a la longitud del Monte Everest, la elevación más grande del mundo. Eso fue lo que no se encontró y también se detectaron otras inconsistencias de orden técnico y de fallas constructivas. Por eso vamos a luchar y necesitamos el esfuerzo y el respaldo de las comunidades, de las autoridades locales, para que impere la justicia y sea el valor de la verdad, de la transparencia y de la ética que se impongan ante la infamia, el cinismo y la desfachatez. Vamos a interponer no solo las acciones de apelación ante la Corte Provincial de Los Ríos, que quedó en constancia dentro de la audiencia oral del pasado viernes 30 de octubre, sino que pondremos una queja y nos reserva ante el Consejo de la Judicatura y nos reservamos el derecho a presentar una denuncia penal por las presuntas irregularidades alrededor del malhadado fallo. Eso es lo que está en juego y nosotros tenemos que velar por el derecho al desarrollo de las comunidades a tener un proyecto de riego tan importante, una obra de redención para las comunidades de Sucre y de Tosagua. Pero también tenemos que defender el valor de la verdad, de la transparencia, de la legalidad, de la Constitución, de la ética en el servicio público. No quiero detenerme más en este lamentable hecho, pero debía informar, porque lamentablemente se ha pretendido manipular a través de ciertos medios de comunicación, a través de ciertos compañeros en las comunidades que probablemente ante la desinformación piensan que es que el gobierno provincial no tiene la voluntad o tiene alguna animadversión personal. No tenemos ninguna animadversión ni personal, ni contra el contratista, ni contra la administración anterior. Pero sí tenemos que defender ante un acto que riñe con la ley y la justicia a nuestra provincia y tenemos que velar por el interés público sobre el particular. Por ello emprendimos un plan de compensación que antes de la pandemia fue comunicado a las comunidades de Sucre y Tosagua. En eso se enmarca, en ese plan de compensación, se enmarca la vía sobre la cual hemos suscrito un convenio con el GAD municipal de Sucre y también haremos una vía de similar inversión
en los territorios correspondientes al Cantón Tosagua. Pero no solo vamos a invertir en vialidad, vamos y hemos intervenido en el mantenimiento y reconstrucción de 26 albarradas en las zonas de influencia del proyecto de riego San Agustín. Asimismo, vamos a seguir invirtiendo en lo social y en lo productivo. Algo que debe quedar muy claro es que Manabí no está solo, que también tiene un prefecto que se siente respaldado por su pueblo y que tiene un compromiso exclusivo con él mismo porque nos entregó su voto de confianza, y por eso estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias para que hasta el último centavo de los recursos que hoy no están en el proyecto tengan que revertirse en favor de nuestro pueblo de Sucre y de Tosagua. Hemos ejecutado también la limpieza y desasolve del cauce del estero Maracuyá, de la quebrada San Agustín y del canal Cerro Verde. Ya comenté la intervención en 26 albarradas. También tenemos, dentro de otras obras, en proceso de contratación los estudios de prospección geofísica de pozos en la comunidad Mijagual en Medio, la comunidad 9 de Octubre, la comunidad La Medianía y la comunidad La Olla de las Brisas. Y en lo que respecta a los estudios de la comunidad La Mesita, ya fueron concluidas. La realidad es que las necesidades son muchas, muchas más grandes que los recursos, pero no hay nada que la voluntad y el compromiso de honor con nuestro pueblo, y más si contamos con el apoyo decidido y la cooperación siempre presente de nuestra alcaldesa Ingrid Zambrano, de la Corporación Municipal del Cantón Sucre, de los presidentes de los gobiernos parroquiales de Charapotó, ingeniero Pavel Cantos y su equipo de vocales, y del doctor Walter Andrade, presidente del gobierno parroquial de San Isidro y su equipo de vocales, vamos a poder llegar con proyectos de esperanza, de dignidad y de justicia a muchas más comunidades y familias sucrenses. Todos queremos un Manabí donde nuestros hijos no tengan que emigrar a otras provincias para buscar mejores oportunidades. Y yo sé que el Cantón Sucre, de manera especial, sabe lo que es sufrir la desintegración de las familias por los flujos migratorios hacia el exterior y hacia otras partes, hacia otras provincias del Ecuador. Pero hoy la gente está regresando al campo. Les invito a aquellos amigos que viven en la parte urbana a visitar las comunidades rurales de Leonidas Plaza, de Charapotó, de San Isidro. ¿Cómo le está cambiando la vida a la gente con una vía? Están volviendo a sembrar la maracuyá, el cacao, el plátano. Y obviamente cuando lleguen los proyectos de riego, sembrarán en invierno y en verano. Este Manabí mágico y diverso merece toda nuestra entrega. Tenemos el orgullo de ser hijos de esta tierra y por eso trabajamos con responsabilidad, honestidad y compromiso, con alegría y convicción de que estamos en el camino correcto. Felicidades al Cantón Sucre por sus 145 años de cantonización. Que viva Sucre, que viva Manabí y que viva la patria entera. Hasta la victoria siempre, compañeros. Hacemos extensivo el saludo cordial a los hermanos sucrenses, manabitas, ecuatorianos que alrededor del mundo están siguiendo la transmisión en vivo de esta sesión conmemorativa por los 145 años de vida política del Cantón Sucre a través de la plataforma tecnológica comunicacional, a través de la página en Facebook Municipio del Cantón Sucre. Video institucional del GAM Sucre preparado por el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Existe un lugar en el mundo donde las adversidades no los han detenido, donde su gente cada vez se ha vuelto más fuerte y aguerrida. Un lugar donde se han escrito grandes historias. Un cantón que ha vivido grandes acontecimientos, que en muchas ocasiones
los han puesto de rodillas. Dos terremotos, un fenómeno del Niño y ahora una pandemia que nadie esperaba. Muchas veces hemos escuchado decir que las grandes batallas Dios se las da a sus mejores soldados. Pues la gente del Cantón Sucre, a pesar de los golpes de la naturaleza, se han vuelto mucho más fuertes y perseverantes. Hoy, no perdemos el rumbo de convertirnos en uno de los cantones más seguros del país. Y por ello, trabajamos en varios proyectos para la prevención de desastres y ciudades seguras. Hacer las cosas diferentes no es fácil, pero el amor por nuestra tierra nos motiva cada día más. Ejecutar obras que cambien vidas, generen trabajo y producción, es nuestra meta. La vida nos ha enseñado a ser solidarios, amables y agradecidos, pues la bondad del ser humano se refleja en su nobleza. Seguimos firmes en tener un cantón con proyectos sociales que generen beneficio a la comunidad. Tenemos todo para convertirnos en un polo de desarrollo turístico y productivo. Aunque a veces el camino se vuelva difícil, no existen límites para hacer realidad nuestros sueños. Cada sonrisa en nuestra gente sucrense nos motiva a seguir trabajando con mucha responsabilidad y compromiso. Nos llenamos de orgullo por haber nacido en esta tierra bendita, con paisajes únicos y atardeceres hermosos. Hoy cumplimos 145 años de gloria. Ahora somos un cantón con objetivos bien definidos, que poco a poco va recuperando su esplendor. Estamos cerca de tener el cantón próspero que tanto anhelamos. El pasado ha quedado atrás, porque ahora somos un cantón que vive y sonríe. En estos 145 años de independencia política, Sucre vive y sonríe. Discurso de orden de la magíster Ingrid Zambrano Zambrano, alcaldesa del Cantón Sucre. Queridos hermanos, antes de iniciar mi discurso de orden, quisiera que nos pongamos de pie y podamos rendir un minuto de silencio por aquellos a quienes se fueron sin despedirse, por aquellos que no pudieron tener un sepelio digno, por aquellos a los que no pudimos darle un abrazo. Quiero también, en homenaje a nuestros tres compañeros del GAD municipal que fallecieron durante la pandemia, al compañero Óscar Farías, en memoria del compañero Samuel Coveña, en memoria del compañero Gabriel Panta. Siendo solidarios con ellos y con sus familias, con las familias del Cantón Sucre, quienes aún no superamos el dolor de perder a nuestros seres queridos, este minuto de silencio.
Muchas gracias. Economista Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí. Señor vicealcalde, ingeniero Marcelo Hurtado Iturralde, compañeros concejales y concejalas. Señor jefe político, ingeniero Cristian Espinosa. Señores presidentes de los gobiernos parroquiales de Charapotó y San Isidro, ingeniero Pavel Cantos, doctor Walter Andrade, respectivamente. Ingeniero Julio Vinces, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Señora Yolanda Chávez, en representación de las comunidades de la parroquia Charapotó. Señora Yesenia Pallaroso, en representación de los líderes barriales y comunitarios de Bahía de Caráquez. Señora Jenny Mendoza, en representación de las comunidades del sector rural de la parroquia Leonidas Plaza. Distinguidas autoridades, compañero alcalde de la Mancomunidad del Pacífico Norte, doctor Robert Castro. Señor vicealcalde, ingeniero Manuel Solórzano, en representación de la señora alcaldesa del Cantón San Vicente. Distinguidas autoridades, civiles, militares, compañeros de la prensa, compañeros del GAT municipal del Cantón Sucre, querida familia, gracias por acompañarnos en este día tan importante para nuestro cantón. Bellísima reina de nuestro Cantón Sucre, señorita Alejandra Caicedo, señoras y señores homenajeados. Qué bendición más grande ser alcaldesa de uno de los cantones más hermosos del país. Hoy celebramos 145 años de cantonización y conmemoramos y recordamos la primera sesión de consejo del 3 de noviembre de 1875, sesión precedida por el ilustre charapotense don Manuel Nevares. Y es que desde el nacimiento del Cantón Sucre, su nombre también tiene un significado especial. El nombre del Cantón Sucre es sinónimo de lucha. Este cantón se levanta orgulloso porque lleva el nombre del gran mariscal de Ayacucho. Fue un político, mariscal, militar, prócer de la emancipación americana y principal héroe de la actual República del Ecuador. Además, un estadista, general en jefe del Ejército de la Gran Colombia, comandante del Ejército del Sur y coronel del Ejército Patriota, predecesor de Simón Bolívar, considerado el mejor luchador de la independencia y luchador por ese sueño de ver una América unida, una América grande, una América libre. Los tiempos no han cambiado, porque antes hablábamos de luchas, de armas, por defender nuestra independencia. Hoy las batallas son distintas. Hoy las batallas son con ideas. Hoy las batallas, como bien se ha manifestado en esta sesión, luchamos en los actuales momentos contra un enemigo invisible. Este 2020 ha sido el escenario de tiempos difíciles. Hemos sido escogidos para gobernar en época de crisis. Sin embargo, no hemos temido, porque nuestra fe y nuestra confianza no está puesta en el hombre, ni en las fuerzas que nosotros podamos aplicar para poder lograr el desarrollo. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Dios, y mientras estemos con Él, nada nos faltará. En esta sesión conmemorativa, expresamos nuestra solidaridad con aquellas familias que perdieron a sus seres queridos sin despedirse y que aún no encuentran consuelo. Con ellos, nuestra más grande solidaridad en nombre de nuestros hermanos sucrenses, de más de 100 que hemos perdido desde que llegó la pandemia hasta nuestro territorio.
Y es que todo lo que hemos vivido durante este año refleja la necesidad imperiosa de contar con un hospital, de contar con un hospital que tenga todo lo que necesitamos para poder salvar vidas. Para mí es importante recalcar siempre, porque es parte de esas luchas de nuestra historia, aquel glorioso e histórico 19 de abril del 2019, cuando los sucrenses nos unimos, cuando nos unimos en un abrazo solidario en el centro del puente Los Caras. Quiero agradecer, aquí está el doctor Walter Andrade con los miembros de la Junta Parroquial de San Isidro. Nos acompañaron junto a los ciudadanos y ciudadanas de Bahía, de Leonidas Plaza, de Charapotó, porque nuestra única misión o nuestra única consigna era ser escuchados. El Cantón Sucre venía atravesando varias etapas difíciles y a pesar de las condiciones en las que se encontraba, no éramos escuchados. Pero ese 19 de abril del 2019, con un SOS en el centro del puente Los Caras, se pudo mandar un mensaje no solo a las instituciones del Gobierno Nacional, sino también ese mensaje fue al Todopoderoso, clamando por una obra, considero yo, la más importante para la zona norte de Manabí. Y es que allí contamos, desde ese inicio, con la participación de la ciudadanía, que ha sido fuente importante de esa lucha, de esa batalla. Solos somos débiles, pero si estamos unidos, somos invencibles. Hoy llevamos una lucha permanente, y es que como nunca antes la ciudadanía se ha empoderado tanto de esta maravillosa obra, que cada 15 días tenemos autoridades del Gobierno Nacional que informan paso a paso todo el trabajo que se está realizando, porque no vamos a descansar hasta que ese hospital, Miguel H. Alcíbar, no cuente con la unidad de cuidados intensivos, con el área de hemodiálisis, que es una más que se suma a nuestra lucha, con el área de tomografía y el área de neonatología, porque estamos convencidos que solo aquel que ha perdido a un familiar por falta de atención médica sabe lo importante que es contar con un hospital cercano hasta nuestro territorio. Por eso queremos hacer extensiva la presencia del señor subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es importante para nosotros no solo tener un hospital, sino que este hospital cuente con todas estas áreas que hemos mencionado. Seguiremos en la lucha, seguiremos vigilantes con la ciudadanía para que esto sea una realidad. Este año ha sido un año de muchas pruebas, y por lo general cada 3 de noviembre era escenario de reconocimientos a los deportistas, a quienes aportaban con el ornato, a quienes aportaban de alguna manera al desarrollo del cantón. Pero en esta sesión hemos querido condecorar a los verdaderos héroes, aquellos que no dudaron jamás en extendernos la mano. Para aquellos que se olvidaron de qué colores somos y nos unimos por un solo propósito: salvar vidas. Es por esto que hoy me inclino reverente ante todos ustedes, a las instituciones públicas, a las ONGs, a la empresa privada, a los ciudadanos, que siendo de otros cantones, arrimaron el hombro para que nosotros podamos estar bien. A todos los compañeros de todos los niveles de gobierno, que siempre estuvieron prestos a brindarnos ese apoyo solidario. Hoy esta sesión es dedicada para ustedes, diciéndoles gracias por su apoyo, por su solidaridad, demostrándonos una vez más que no sabíamos que éramos tan fuertes hasta que ser fuertes fue nuestra única opción. Quiero, en homenaje y agradecimiento a todos ustedes, pedir un fuerte aplauso para nuestros homenajeados.
Al inicio de nuestra administración teníamos varios ideales, varios proyectos, que obviamente se fueron mermando por efectos de la pandemia. Sin embargo, a pesar de ciertas situaciones y presiones políticas al inicio de nuestra administración, tuvimos un apoyo importante del gobierno a través de varias instituciones. El MIES, que nos apoya fortaleciendo con más de 8 convenios que benefician a más de 500 familias en todo el Cantón Sucre. Nuestra gratitud infinita. Al Banco de Desarrollo, que abrió sus puertas y que hoy contamos con los recursos necesarios para restaurar 2 casas patrimoniales. Una, el Colegio Eloy Alfaro, cuyo contrato se suscribirá en los próximos días para poder iniciar también con ese fortalecimiento de la ciudad patrimonial. De igual manera, esperamos en las próximas semanas suscribir el contrato de inicio de los trabajos de la restauración de la Casa Americana. 2 importantes obras que se construirán con recursos no reembolsables. Para nosotros ha sido fundamental que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas haya acogido 2 proyectos importantes para la seguridad de nuestros habitantes. El encauzamiento de la quebrada en el sector del Argüello y el encauzamiento de la quebrada en Cañitas son 2 bombas de tiempo que afectan cada invierno a nuestros ciudadanos. Los proyectos fueron entregados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fueron priorizados por el Comité de la Reconstrucción y se encuentran en el segundo grupo de financiamiento por parte del Exim Bank. Estoy convencida que con la bendición de Dios y el apoyo de todos, esas obras deben ser una realidad. En esta lucha hemos tenido aliados estratégicos, aliados importantes, porque descubrimos la fórmula de hacer las cosas. Nuestro presupuesto municipal es muy pequeño, pero hemos tenido esos aliados que han abierto sus puertas para poder llevar desarrollo hasta nuestro cantón. Y eso ha fortalecido aún más nuestra visión y nuestros deseos de hacer del Cantón Sucre uno de los cantones más seguros para vivir. Cuando hablo de la seguridad para vivir, hablo de buenos servicios básicos. Seguridad también es velar por la seguridad en la salud. Por eso implementamos el sistema de vigilancia comunitaria en el sector de Pueblito, donde a inicios del mes de mayo teníamos uno de las comunidades con mayores casos positivos de COVID-19. Hoy quiero agradecer a doña Yasmín y a Bolívar por haberse comprometido infinitamente, porque desde la comunidad ellos salen cada día a vigilar a su grupo de 30 familias, saber cómo están, qué síntomas presentan e inmediatamente buscar atención médica para poder detectar los casos positivos de COVID-19 de manera temprana. Nuestra gratitud a ustedes como parte de la ciudadanía por haberse empoderado de este proyecto y sobre todo por cuidar la vida de los demás. Porque hablar de salud también es enfrentar la pandemia. Y ahí hemos tenido aliados importantes en las parroquias, los gobiernos parroquiales, tanto de Charapotó como de San Isidro. Ese apoyo incansable del Ministerio de Salud Pública, del Gobierno Provincial de Manabí, a través de sus brigadas médicas, a través de la dotación de alimentos para poder llegar a todas las parroquias del Cantón Sucre. Nuestra gratitud infinita a todo el equipo, especialmente al señor prefecto, por esa voluntad, por esa solidaridad en los momentos de crisis. Bien se dice que los buenos amigos están en los momentos de crisis. En los momentos buenos no sobran, pero en los momentos difíciles solo se quedan los verdaderos amigos. Hablar de seguridad es también velar por el desarrollo productivo, la reactivación productiva de nuestra zona.
El Cantón Sucre no solo es turístico, sino también hay un sector productivo que ha sido relegado históricamente, como han sido nuestros hermanos pescadores. Y ahí hemos tenido aliados estratégicos, aliados por el desarrollo, como los rotarios. Gracias al apoyo de ellos, se construye en la facilidad pesquera de Leonidas Plaza un mercado de mariscos, donde no solamente podrán vender el marisco, sino también lo podrán hacer procesado y también tendrán una fábrica de hielo para nuestros pescadores. Esto va acompañado con este convenio que hoy hemos suscrito con el señor prefecto para poder construir ese muelle, que es un complemento importante para el mercado de mariscos en Leonidas Plaza. Solos hubiera sido imposible. Juntos somos más fuertes y podemos fortalecer un poco más el desarrollo en el sector. Cuando nosotros hablamos de reactivación productiva, también hablamos de desarrollo turístico. Para nosotros va a ser importante inaugurar la primera ruta de ciclismo de montaña a nivel nacional en la parroquia San Isidro, diversificando no solo lo que tenemos, nuestra producción, sino también mostrándole al mundo que San Isidro y el sector rural del Cantón Sucre tienen mucho que ofrecer. ¿Cómo no sentirnos orgullosos del trabajo que realiza el equipo municipal de manera conjunta? Porque esto ha sido un trabajo de todos. Obtener una certificación internacional que pone al Cantón Sucre dentro de las 100 ciudades del país que cuentan con el sello Safe Travel. Este sello o esta certificación entregada por el Consejo Mundial de Viajes a las ciudades o a los cantones que desarrollan medidas de bioseguridad en hoteles y restaurantes. Aunque parezca sencillo, no todos pueden lograr esta certificación. Es producto del esfuerzo continuo de esos emprendedores turísticos, de esos servidores turísticos que brindan lo mejor de sí para garantizar la salud y la seguridad en los alimentos que ellos expenden. Para nosotros, la reactivación turística también va de la mano del rescate del sitio arqueológico Japotó. Más de 10 años dormía en los juzgados de nuestro sector la posibilidad de que el municipio adquiera 20 hectáreas que serán para preservar el patrimonio histórico, arqueológico y también para levantar en la parroquia Charapotó uno de los parques temáticos más importantes, como será el que exalte también la cultura Japotó en la parroquia Charapotó. Y esas 20 hectáreas, las 10 primeras ya son municipales y esperamos que en los próximos días, en las próximas semanas, podamos contar con 10 hectáreas más y estamos convencidos y listos para seguir gestionando y tocando puertas para hacer realidad ese museo in situ en la parroquia Charapotó. Cuando hablamos de seguridad, para nosotros es importante vigilar y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Durante la emergencia sanitaria hemos tenido más de 500 emergencias de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, de violencia contra nuestros niños y niñas en el Cantón Sucre. Quiero felicitar y agradecer a nuestros compañeros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que ahora trabajaremos de mejor manera con este convenio que hemos suscrito con la DINAPEN y también con la Policía Nacional para velar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, por nuestros adultos mayores, para erradicar la violencia en el Cantón Sucre. Nuestro compromiso con los ciudadanos. Cuando recorrimos todo el cantón, detectamos la necesidad de nuestra gente. Y la necesidad de nuestra gente se centra en dos puntos importantes: las vías y el agua. Y quiero exaltar y agradecer, porque solo es posible si trabajamos de la mano, si trabajamos en conjunto. Y en la parroquia San Isidro, cuando tuvimos la oportunidad de acompañar al señor prefecto a inaugurar algunas obras de vialidad,
le comenté que nunca antes se había hecho en San Isidro lo que en un año y medio se ha podido hacer con el apoyo de la prefectura. Y quiero agradecerle infinitamente, señor prefecto. Y es que lo más importante es trabajar con justicia y trabajar con equidad. Muchas comunidades reclaman atención, pero hay prioridades. Hay comunidades que no tienen lo más básico, que es el agua. Hay comunidades que no cuentan con vías para poder salvar vidas. Y nos sentimos contentos de que de manera conjunta con el gobierno provincial de Manabí estemos trabajando e interviniendo en el centro de la parroquia Charapotó con 4.5 kilómetros en unión del GAD parroquial. En Pueblito, con 6 kilómetros de vías que ha cambiado obviamente la geografía de este sector y ha llevado bienestar. En San Jacinto y San Clemente, donde vamos a intervenir en 27 vías con un total de 6 kilómetros. En San Isidro, que en los próximos días inauguraremos dos intervenciones que hemos realizado de manera conjunta con el gobierno provincial de Manabí. La vía de Mata de Plátano hasta el tope de 6.5 kilómetros y la vía Piquigua, el progreso de 2 kilómetros. La vía del Pajonal es tan necesaria para la parroquia Leonidas Plaza porque nos lleva hasta una playa mágica y sobre todo llena de muchas bondades que no ha sido desarrollada como se merece. 6 kilómetros intervendremos de manera conjunta con el gobierno provincial de Manabí. El día de hoy hemos suscrito un convenio importante para el desarrollo de nuestros hermanos del sector rural. Invertir en esta obra es invertir en desarrollo. Aunque parezca mentira, las vías salvan vidas. Y ya lo reflejamos en el momento en que se inauguró el puente en San Isidro. ¿Cuántas mujeres perdieron su vida porque no pudieron llegar hasta un centro materno para tener atención médica? Cada invierno fuerte se hacía complicado salir. Gracias al apoyo y la intervención del gobierno provincial de Manabí ha sido posible y nos sentimos agradecidos como sucrenses. Cuando las cosas se hacen bien, cuando se actúa en beneficio de la comunidad sin mirar el color o la bandera política, mirando precisamente la necesidad de un pueblo. El agua para nosotros es vital y el agua es una competencia directa de los gobiernos municipales. Desde el mes de octubre del año 2019, por delegación de Senagua, la Alcaldía del Cantón Sucre asume la administración del sistema de agua en la parroquia Charapotó, un sistema que es alimentado de la red del Ceibal y que dota de agua al centro de Charapotó, Santa Teresa, San Jacinto, San Alejo y San Clemente. En estos sectores vamos a ampliar este sistema para dotar de agua a 1.800 familias del sector de Cañitas y Bebedero y Pasadero. Es nuestro mayor deseo que nuestra gente tenga agua de calidad y que viva con dignidad. De igual manera, dentro de nuestras proyecciones, ingresar a la comunidad del Pueblito, que tiene 980 familias, que en los actuales momentos tienen agua de pozo en sus redes. Y en estos momentos no podemos permitir que nuestros hermanos padezcan por el agua. Es nuestro compromiso trabajar de la mano para que podamos generar bienestar. En San Isidro, Senagua nos entrega la planta y el sistema de agua en enero del año 2020. Y desde ese momento empezamos a trabajar de manera conjunta con un grupo de ciudadanos de San Isidro para poder fortalecer el abastecimiento de agua. San Isidro necesita repotenciar su planta y el gobierno municipal ha presupuestado un monto de $120,000 para poder intervenir en esto que se ha convertido en una gran necesidad, el agua. Me siento contenta
cuando podemos intervenir en Charapotó, en San Isidro, en los problemas del agua. Entre Bahía y Leonidas Plaza, una población de 28.000 habitantes que padece constantemente por la falta de agua. Lamentablemente dependemos de un sistema que, como siempre lo hemos manifestado, sin temor, siempre siendo fieles a la verdad, un sistema que no brinda las condiciones para las que fue creada, no brinda un servicio por el que fue creado, un sistema que se maneja de manera ineficiente, que no permite que podamos tener agua de calidad, como dicen los estatutos de creación de la empresa. Por este motivo, hemos tomado la decisión histórica de pasar de las palabras a los hechos. ¿Cuál es la solución definitiva para Bahía y Leonidas Plaza? La solución para Bahía y Leonidas Plaza es contar con nuestra planta propia para poder independizarnos del sistema de la estancilla. Para poder tener el proyecto, lo más importante es contar con los estudios. Tenemos proyectado para este año continuar con la regeneración del Paseo de Roberto, ampliando la ciclovía hasta el sector de la Plaza Memorial. Pero para nosotros es más importante poder contar con los estudios, porque ya llevamos más de un año y medio tocando puertas para el financiamiento de este estudio, que lamentablemente, por la situación de la pandemia, por la crisis, no se ha podido cristalizar. Y siempre que uno quiere alcanzar algo, debe sacrificar algo más. Hemos decidido unificar todos los recursos entre Bahía y Leonidas Plaza y financiar los estudios para la planta propia con recursos municipales. $260,000 serán invertidos y serán, obviamente, en las próximas semanas adjudicada la elaboración de los estudios para la planta propia de Bahía, de Caracas y Leonidas Plaza. Es para nosotros vital hacerlo. No podemos esperar más. Analizando los datos, las cifras, la planta de Bahía, de Caracas y Leonidas Plaza se financia con lo mismo que genera. Así que estamos convencidos de asumir este reto. No importa quién vaya a inaugurar la obra, porque considero que nosotros siempre seremos los que tendremos que llevar hasta donde sea posible nuestros objetivos. Y de pronto nos toca sembrar, nos toca cuidar la siembra, quizá otros cosecharán, pero nuestro mayor deseo es dejar huellas importantes de nuestro paso por esta alcaldía del Cantón Sucre, que merece todo nuestro trabajo con amor y pasión para poder conseguir todos esos anhelos que tiene el Cantón Sucre. En la parte final de esta intervención, quisiera hablar de un tema que para nosotros es de vital importancia. Más de 1,000 personas de la zona alta de la parroquia Charapotó tienen la necesidad de líquido vital. La primera vez que visité la comunidad de Las Coronas y la comunidad de Las Lagunas, uno de los dirigentes me dijo: señora Ingrid, cuando usted llegue a la alcaldía, lo único que le pedimos es que nos envíe el tanquero una vez a la semana. Un tanquero de 40 tanques para más de 60 familias, una vez por semana. Nuestros hermanos de la zona alta de la parroquia Charapotó tienen que pagar hasta $3 por un tanque de agua. Gracias a la gestión, al financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo, el municipio cuenta con los recursos para poder intervenir en esta obra tan importante: la planta y las líneas de conducción. Pero tengo que decirles, en honor a la verdad, que no se necesita pregonar que somos honestos para ser honestos. No es más honesto el que dice constantemente "yo lo soy". Dudemos. Es honesto el que trabaja en silencio, pero toma acciones concretas para buscar la verdad.
Hubo una observación presentada por la Cámara de la Construcción para el proyecto de la Zona Alta. Nosotros somos el primer municipio del país que ha implementado las veedurías para poder hacer seguimiento a las obras que realizamos, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Somos el primer municipio que ha aprobado una ordenanza que garantiza el 70% de la mano de obra en las obras que se generen en el territorio del Cantón Sucre. Y sí me molesta cuando se trata de mal informar a la comunidad para un beneficio personal. Si hemos tenido que declarar desierto la adjudicación para la construcción de la planta de la Zona Alta de la parroquia Charapotó, es porque queremos que se hagan las cosas bien. Es porque no nos va a temblar nunca la mano para poder hacer las cosas de manera correcta, como necesita nuestra gente. Y garantizaremos que los recursos serán invertidos tal cual lo necesita la comunidad. Porque nuestra gente merece y necesita servicios y obras de calidad. Y si nos vamos a demorar un poco más, nos vamos a demorar un mes, 45 días más, pero lo vamos a hacer bien. Y no vamos a permitir jamás que se trate de manipular a la población diciendo que la obra no se va a ejecutar. Porque es el compromiso de todos, el compromiso de esta alcaldía, cumplir con la necesidad que tienen nuestros hermanos. Y con esa necesidad de dotación de agua, nadie puede jugarse. Han existido momentos difíciles, pero estoy convencida que Dios da las batallas a sus mejores guerreros. Siempre existe una voz que retumba en mi mente: no temas, yo estoy contigo. Quiero decirles que para nosotros lo único que nos da la fuerza para poder seguir adelante es nuestra fe inquebrantable, porque con nuestras fuerzas no es suficiente. Hoy que podemos celebrar un año más de cantonización, quiero decirles, queridos hermanos sucrenses y quienes nos acompañan en esta sesión, distinguidas autoridades, que seguiremos trabajando de la mano, fortaleciendo el verdadero desarrollo para este cantón. Que nuestra gratitud infinita con todas las instituciones que han hecho una realidad el anhelo de nuestras comunidades y sobre todo que se ha logrado trabajar de manera conjunta por el desarrollo. Que solamente un pueblo que se humilla, que ora, que busca, se convierte de sus malos caminos, entonces es escuchada. Hemos pasado ya por muchos años de crisis, pero estamos convencidos. Y hoy, como saludaba y conversaba con el coronel Ordóñez, se me quedó sus palabras en mi mente y en mi corazón: vamos a salir adelante. Mientras trabajemos unidos, vamos a salir adelante. Con fe, que cuando estamos con Dios, nada nos falla. Que Dios bendiga al Cantón Sucre infinitamente. Agradecerle también a mi familia, a mi madre, que ha sido un apoyo constante. A pesar de muchas situaciones difíciles, siento que nos hemos unido más como familia y somos más fuertes. A mi abuela, a mis tíos, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijos, a todos, quienes son los que nos dan las fuerzas, el ánimo para continuar. Pero sobre todo, es Dios el que nos da esos motivos para seguir luchando. Muchas gracias. Una intervención pletórica de emociones, de sentimientos, de anuncios importantes de obras y proyectos que generan
ese cambio, esa transformación que necesita el Cantón Sucre. Himno al Cantón Sucre. En nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, en su representación, la señora alcaldesa, el órgano legislativo, servidoras y servidores municipales, les agradecemos por su presencia, por su asistencia a esta sesión conmemorativa por los 145 años de vida política del Cantón Sucre. Tengan un excelente día.